Y pues hoy quise apartar la tarde para compartir un momento agradable con mi hermosa familia. Así que desde temprano me puse a hacer pan, mamita. No, hombre, miren nada más, me quedó bien perrón. Y pues también estoy haciendo un rico chocolate. Amor, di la verdad, compramos el pan. ¡Ay, shh, cállate! ¡Ve para allá! Y bueno, mamita, ya voy a empezar a hacer el chocolate. Y esto es bien facilito. Nomás prendo la estufa a 300 caballos fuerza y le pongo leche recién sacadita de la vaca. Aquí hacemos las cosas con productos fresco, ya ustedes saben, mamita. Como nosotros aquí somos sin miedo al éxito, y que le dije a mi hija que se trajera también al yerno para que él probara el pan dulce y pues al estilo así salvadoreño, así como nosotros lo comemos allá en mi país. Y es que en esta casa nos encanta el pan con café, mamita. Y bueno, para hacer el chocolate no ocupa ciencia. Este yo voy a estar haciendo de este que me lo mandó un amigo, ¿verdad? Y pero también tengo de la abuelita, ¿verdad? Entonces, mamita, puse a calentar la leche con 3 clavos de olor y un poquito de canela. Este es el de la abuelita, que también queda un chocolate bien perrón. Nada más que este de la abuelita siempre yo lo cuelo, ¿verdad? Para que no quede la nata de la leche. Aquí voy a ir poniendo en la bandeja el pancito que lo compré en una panadería latina aquí cerquita de mi casa. No, hombre, hacen un pan bien rico, que el pan de elote, el pan de arroz, las tortas estas, ¿cómo le dicen? Las conchas, que pan de piña. No, hombre, todo una delicia. Aquí sí está la diabetes a todo lo que da. Y por eso es que no adelgazamos. Pero es que yo, ¿para qué les digo? Yo, a mí me dicen pan con café y yo corro, mamita. Así que el día que tú me invites a la casa, tienes que invitarme a comer pan con café, porque este es lo más rico. Y pues hoy lo voy a estar acompañando yo con el chocolate, para que mi yerno más que todo y mi familia lo prueben aquí afuera. Pero ¿a poco no se les antoja el pan? No, hombre, yo, esto me da nostalgia a mí, porque yo me recuerdo cuando mi abuelita hacía pan ahí en la casa, ahí en El Salvador. No, hombre, yo le ayudaba a batir la chachama, que hacíamos semita, que totoposte, todo eso lo hacíamos. Y pues yo le ayudaba mucho a mi abuelita. No, hombre, hasta vender pan nos mandaban a nosotros con mis hermanos. Y pues así nos sacamos adelante los estudios también, vendiendo pan, vendiendo hasta la carne, los cerdos. No, hombre, no, yo vengo de donde de verdad que sí se trabaja allá en El Salvador. Y pues aquí, mamita, ya como está calientita ya la leche, ya hizo el primer hervor, yo le echo azúcar, le he hecho ya las tablillas de chocolate. Y con este molino, como les digo, que este fue un regalo que me hicieron. Ay, aquí lo estamos estrenando, mamita, el molinito este, que es para batir, para derretir todo el chocolate allá adentro, para que no quede en los pedazos, ¿verdad? Y pues yo sé que aquí el chocolate se puede comprar ya hecho y todo eso, pero yo nunca me gusta perder las costumbres, pues, que uno tiene de su país. Yo trato siempre de enseñarle a mi familia el chocolate, que los frescos naturales, así como lo hacíamos allá en mi país. Y pues yo siento que se siente bonito, pues también la cultura de ellos es muy bonita. Ya como ustedes saben que mi esposo es de Cuba, y pues yo soy de El Salvador, son dos nacionalidades, y hoy con el yerno es americano. Así que aquí somos latinos unidos, mamita, en esta casa. Y pues aquí ya llegó el momento de servirle a mi hermosa familia un chocolatito. Y como el día estuvo bien lluvioso, creo que les va a caer como anillo al dedo. Y pues también estrenando las tacitas que me dio mi amiga, la de Realto. No, hombre, y estas son meras traídas desde México, porque ella fue a vacacionar y se acordó de nosotros, y pues nos trajo también aquí las tacitas. Y ahora le voy a repartir a toda esta gente, mamita. Hola. Hi. Hola. Pues yo aquí les traigo un rico chocolate. A ver. A ver. Miren. ¿Para qué? Yes. ¿Es chocolate, Morri? Muchas gracias. Y estrenando tacitas, agarre su dedito en chocolatito. Uy, qué riqueza. Quise hacer un chocolate aquí para compartir en familia, pero no solo hay chocolate. Ahorita, ve a traerlo, mi amor, el pancito. Voy a traerlo para acá ahora. Y aquí viene el pan. Con servilleta. Y trae de todo, mire, ahí viene la concha, pan de arroz. Usted elija, suegra, el que quiera. ¡Vaya el pan! Vamos, voy a coger este ya. ¡Vaya el pan! ¡Ay, barriga! No, mitad y mitad. ¡Vaya el pan! ¡Cómpreme pan, yerno! Esa es la concha. Yo voy a probar eso. El pan de arroz. Ese es el de arroz. ¿Es el de arroz? Sí. ¿Cuál vas a agarrar tú, mi amor? Yo el que tú quieras, mi amor. Y si quieres, agarremos mitad y mitad del de piña. De este y de este. El de piña para las niñas. Y de este. El Joy. No, ahí hay pan para... Aquí hay para agarrar, y si es, ahí hay más todavía en una bolsa. Así que nada, mi amor, siéntate, y ahorita vamos a disfrutar de un rico
chocolate con pan. Voy a buscar el mío que está dentro. Deja, pero deja el pan aquí. Sí, no, lo voy a dejar aquí, verde aquí. No lo voy a llevar. Espérate. Mira, servilleta. Se me había olvidado. A ver, una servilletita ahí, al yerno. Y Turbi está esperando su pan. Hay que darle un pedacito de pan a Turbi también. No es posible aquí. El perrito también quiere pan. ¿Cómo está, Morri? It's really good. Está rico. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú? ¿Ya probaste? Pégale una mordida. Ya le pegué. Oh, está rico el pan de arroz. A ver, Suegrita, ¿y ese pan de qué agarraste tú? Ese como que trae una jalea adentro. Yo no sé, pero se ve bien rico. Está exquisito. Bueno, y aquí nos vamos a sentar a platicar de Brini, cómo ha sido este noviazgo. Y bueno, aquí vamos a conversar. Ahorita vamos a interrogar al yerno, ¿verdad? No, yo tengo unas cuantas preguntas que hacer ya. Y algo que nosotros como salvadoreños, y creo que hasta los mexicanos lo hacemos, que yo no he visto ni al americano ni al cubano haciéndolo, es esto, miren, de que nosotros... Por buena costumbre, metemos el pan en el chocolate, voy a hacer el café y hacemos así, miren. Déjame decirte algo, nosotros no lo hacemos con pan, pero lo hacemos con galleta salada y galleta dulce, ¿viste? Sí. Mira qué rico. Que chorrea así el chocolate. ¡Ay, María! ¡Qué rico! Y Turbi también le gusta el pancito, miren.